Sí, hace ya mucho tiempo fue reconocido mundialmente este día. Entonces, bueno, lo utilizamos, si bien no es un día específico, lo utilizamos para tratar de hablar más, ¿no?, sobre el tema y sobre la prevención. Y también aprovechar a que escuchen y a que puedan construir estos nuevos conceptos las personas, las mujeres y hombres que han sido abusados sexualmente en su niñez o en su adolescencia, y que hoy son personas adultas, y que realmente es un tema que lo llevan muchas veces con una carga bastante, bastante grande, ¿no? Y muchas veces hablar de, o escuchar hablar del tema hace que esta persona pueda sanar algunas heridas, ¿no? Porque, por ejemplo, el niño o la niña abusada siente culpa. Siente culpa porque este adulto utilizó perfectamente los mecanismos para que sintiera culpa y para que se guarde el secreto. Claro. Entonces, bueno, quería manifestar esto, ¿no? Más allá de que hoy y siempre los adultos y adultas tenemos que estar atentos a hablar con los más pequeños, también hacer referencia a estos adultos y adultas que andan por la vida. Es muy alto el porcentaje, una mujer de cada cuatro y un varón de cada ocho. Si ustedes se ponen a pensar, en un lugar donde hay tres o cuatro personas, hay una persona que ha sufrido algún tipo de abuso. Entonces me parece importante porque son temas totalmente tabú, porque obviamente son duelen en el alma y duelen para siempre. Entonces poder aliviar también, ¿no?, a estas personas, de decir, no tenías la culpa, no supiste qué hacer, y bueno, y estas cuestiones. Vale, estás diciendo que entre el 10 y 20%, o quizás entre un 10 y un 25% de la población sufrió algún tipo de abuso en su niñez. Exactamente, porque fíjate que a veces se confunde o se confundía el abuso con una violación. Y el abuso sexual infantil dista mucho de la violación. La violación es un acto único, con fuerza física, con marcas, con una persona extraña. El abuso sexual infantil es todo lo contrario. En el 89% de los casos, una persona cercana del hogar o persona dentro de la familia que utiliza la seducción para ganarse la confianza de este menor, ¿no? Y bueno, pasa una coacción para mantener el placer sexual de distintas maneras. Estamos hablando de que un adulto toque las partes íntimas de una niña o niño, de que le pidas que toque sus partes íntimas, que le muestre películas pornográficas, que le muestre escenas, que le pida algún tipo de contacto oral, genital. En realidad, fíjate que los menores no van a tener ningún indicio físico, por supuesto que sí, psicológico y mucho, pero digo, dentro de la familia puede estar este abusador y bueno, y no percibirse. Y bueno, han aumentado los casos, por supuesto, en esta época de confinamiento, los niños han quedado y niñas han quedado mucho más vulnerables. Cuando se habla de prevención, ¿no? Porque es el Día Mundial de la Prevención. ¿A qué hacemos referencia? ¿Cómo se previene o Ay, sí. cómo se detecta esta situación? Digamos, quizás el niño o la niña no te lo van a decir No. explícitamente, pero ahí depende mucho del entorno, de estar atento a algunas señales que pueda dar. Por un lado, la prevención tiene que ver de manera primaria con el niño, niña o adolescente. ¿Cómo? Hablándole de la privacidad, hablándole de las partes de su cuerpo, del cuidado de su cuerpo y del cuidado hacia el otro y otra. El tema es que a veces los adultos hemos tenido maneras un poco confundidas o equivocadas de educar a nuestros hijos e hijas. Por ejemplo, ¿cómo podemos enseñar la privacidad? ¿O cómo podemos enseñar que podemos decir que no cuando algo no me está agradando? Porque también hay que diferenciar, ¿no?, las caricias que me agradan y las caricias que no. El secreto que tengo que guardar y el secreto que no.
pero yo en las reuniones de padres y madres les decía, esto de llegar a un lugar y tener que besar a la tía, al tío, al abuelo, al novio del no sé quién, y cuando un niño o niña no tiene ganas de ese contacto físico, mínimo, pero un contacto físico, y se lo obliga porque se supone que es un acto de educación, es un acto muy fallido. Le estamos enseñando que aunque no tenga ganas, tengo que tener un contacto físico. No sé si se entiende. Sí, sí. Con un hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, me parece suficiente. Entonces, para enseñar la privacidad en el cuerpo de un niño o niña, tenemos que estar muy atentos a lo que nosotros sí obligamos. Mira, me pasó que el año pasado estaba en un egreso, y esto de naturalizar, ¿no? Que la familia es buena. Está todo bien, la familia es buena, pero genera. Hay veces, y en estos casos, y acá donde entra el abusador, que, bueno, tiene alguna patología, y por supuesto, no lo vamos a ver al abusador con cara de malo. Es como hablábamos la otra vez de con el grooming, ¿no? Sí, tienen claro. Un perfil psicópata excelente. Estaba en un egreso y detrás de la mesa había un hombre que había tenido 60 años, 50 y pico, 60 años. Bueno, ya eran como las 3 de la mañana, había tomado, había brindado, así que estaba un tanto ebrio. Sí. Y había una niña en la mesa, que obviamente era un familiar, no sé qué tipo de familiar, porque desconozco totalmente, y la quería sentar en la sala. Y la niña, que no quería, y él que insistía. Y viene una mujer, que tampoco sé quién sería, si la esposa, la madre, no sé, y la reta a la niña, a ver, no es que la reta le dice sentarte, pero la reta como diciendo, no seas mala, ¿me entiendes? No, desobedezcas, no le faltes el respeto a un adulto, algo así, digamos. Claro. Entonces le dije, claro. Por supuesto que me levanté y me insulté al hombre. No entendía nada porque estaba muy borracho. Pero digo, estas cuestiones que naturalizamos, ¿no? Y no es así. Para que un niño pueda hablar, tenemos que decirle claramente que si en algún momento algo te molesta, cuando puedas, podés hablar conmigo. Porque muchas veces también el adulto dice, me decís inmediatamente, sí. No, inmediatamente no lo puede decir. Porque él o ella sienten que han pasado por un episodio que es incorrecto, no saben concretamente por qué, pero saben que hay una cuestión que está incorrecta y ya temen a decirlo. Y otra de las cosas que los adultos decimos es, si alguien te llega a tocar, me decís porque lo mato. Y en un niño o niña, este lo mato, es muy fuerte. Entonces, si es mi tío, por decirte, y yo digo algo, solamente que me bajó la bomba, lo van a matar y yo voy a tener la culpa. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos a los hijos. Entonces, lo correcto o lo más viable sería decirle, si en algún momento sentís que algo te incomoda, de cualquier persona, para tampoco entrar, a mirar sin eso toda la gente que nos rodea, ¿no? Podés contar conmigo, podés decirlo. Porque no está bueno, porque vos no tenés la culpa. Bueno, y desde la educación sexual integral, por supuesto que hay temas específicos. A mí me gusta mucho el eje que habla de la afectividad, porque en la escuela podemos hablar, ¿no? Fíjate que el tema de la afectividad habla del rechazo a toda manifestación que tenga que sea positiva y que tenga que ver con el afecto. Entonces, en la escuela también podemos hablar en familia, podemos hablar en el cole, y podemos hablar con los adolescentes, porque una niña de 12, 13 años, aunque sea muy supuestamente que entiende todo, también puede sufrir algún tipo de abuso. Sí. Hay, a ver, ¿dónde se denuncia esto? Porque, digamos, es como decís vos, es un proceso de que el niño o niña abusado tenga la confianza de decirlo, pero después hay una situación que ya va a lo policial, a lo judicial, porque estamos hablando con la policía, estamos hablando de un delito, ¿no? Es un delito, y esto hay que dejarlo muy claro, es un delito. Sí, se hay que dirigirse a la comisaría del lugar, y en tanto la escuela, en el caso que sea, por ejemplo, la familia.
En tanto, la escuela se dirige a la Secretaría de SENAF. Hay distintos protocolos. Lo que sí puedo decirte, lamentablemente, que no son tan simples y que muchas veces se pide la presencia de los padres del niño o niña abusada. Y generalmente los padres no quieren hacer ni aceptar la denuncia porque minimizan o porque les da vergüenza. Básicamente es un problema que si sale a la sociedad es avergonzante. Y bueno, otro tipo de mitos es que o de creencias que tiene que ver, estos abusos se dan en la clase baja o en personas que son muy humildes o muy ignorantes, y bueno, no es así. Acá en Colonia Cabello tenemos denuncias hechas a distintos tipos de clases sociales, generalmente quedan en una denuncia no hay una sentencia, ¿no? Pero digo, también entender de que esto no ocurre, miro para el costado, ¿no? Como que esto puede ocurrir en barrio tal o en tal lugar de Colonia Carolla y acá no. Ocurre en muchas familias, y bueno, a veces salen a la luz y otras no. Por lo que me concierne como docente, hacer mucho hincapié en el abordaje de la educación sexual integral y también charlar con los padres y madres, porque bueno, a veces uno no está atenta y puede prevenirlo o puede verlo y bueno, solucionarlo de la manera que se pueda. Yo personalmente creo que es un delito y como tal tiene que ser condenado el abusador, por supuesto. Y de esta manera también, hablándolo acá en la radio, ¿no?, en un medio de comunicación, también es un modo de prevención. Claro que sí. Sí. Uh-huh. Por supuesto, porque las personas que están escuchando en este momento la radio pueden, mira, pasó esto o no tuve en cuenta esto. Y sobre todo los que han sufrido algún tipo de abuso, insisto, han sufrido un tipo de abuso, las mujeres o los varones que hayan tenido cualquier tipo de situación desagradable, donde el adulto usó el poder. Y el poder tiene que ver muchas veces con los activos, porque es el amigo de mi papá, o porque es la señora que me cuidaba, o porque en realidad no fue tan malo. Yo he hablado particularmente con personas de 80 años, de 70 años acá de Colonia, que nunca lo habían hablado, y realmente es un dolor tan profundo que llevan en el alma. Por favor. Y realmente les ha afectado tu vida sexual después. Uh-huh. Ustedes imagínense que estamos intentando que la sexualidad se relacione con el amor, si queremos transmitir esto a nuestros menores, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo vamos a relacionar la sexualidad con el amor cuando yo tuve un episodio que no tenía que ver con el amor? Entonces, esta reconstrucción tiene que hacerse de manera a paso de hormiga, no sé cómo decirte, uh-huh, pero por eso me parecía importante que las personas que están escuchando y que han sufrido algún tipo de abuso, sientan que hicieron lo que pudieron, no lo pudieron decir porque tenían miedo, no tuvieron la culpa y no provocaron a nadie, porque el abusador suele decir esto: si voy a decir, yo voy a decir que vos me dijiste tal cosa. Claro. Por supuesto que no lo van a decir, pero el niño y la niña cree esto. Uh-huh. O si vos me decís, yo le voy a pegar a tu papá o a tu tío, qué sé yo. Sí. Entonces sí, me parece que ustedes son un aporte muy valioso para poder hablar de esto y para, no importa que no haya una interacción de pronto con el oyente, pero sentar ahí una semillita que tenga que ver con que estemos más atentos, con que sea un tema que se libere y que podamos hablar, que dejemos de tener algunas creencias que solo ocurren en algunos lugares y que es una violación, y bueno, esa diferenciación, ¿no?